No tenemos relación. No, ni la toques porque vas a tener otros dos. Ah, no, de hecho te tienes que operar antes de, ¿eh? Ah, claro que se va a operar. Claro que se va a operar. No, tú ni te vayas a operar. ¡Por favor! ¡Eso se va a operar! ¡Matrimonio! No quiero dejar de ser virgen, ¿eh? No quiero dejar de ser virgen. ¿Tú qué? No, pobre, le va a doler mucho. Ay, mira, y a mí no me ha dolido tener a todos estos. A mí no me dolió y los tuve naturales. Preparándolo el snack de la dieta, ven, aquí tenemos nuestra dieta. Bueno, esta es la dieta de los niños. Snack, ellos pueden escoger 3 snacks en el día, ahorita les toca el tercero. Esta es mi dieta, la poderosa con la que he bajado casi 14 kilos en 2 meses. Les estoy llevando todos y también a mi suegra que dijo que iba a acompañaros un lonchecito. El señor no come, pero como que ya le voy a llevar unas palomitas. ¿Qué hubo? ¿Quién hace todo aquí? Cállate la boca ya. Pues vamos a salir al parque, vamos a ir a un parque a pasar un buen rato con los niños, a la naturaleza, y estoy preparando el snack de los diferentes integrantes de esta familia. Ese es el snack de Toño, entonces no hay problema. Ya se me antojó un licuadito. Naco, arrogante. Y ya tengo listo mi tapete para que nos pisquen los moscos y mis lonches. Ahorita lo vamos a poner en la hielera. Mis lonches con aluminio, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué hubo? Como en la primaria. ¿Cómo en la primaria? Para que sintamos que estamos en la naturaleza real. Y ya, pues ya saben, aquí yo preparando todo y el señor allá hablando por teléfono. Pero bueno, ya vamos. Isabela, vamos a llevarnos estas juguetitas para el picnic, ¿ok? Pero yo quiero una Barbie. No, mejor nada más con estos demonios. Pero no, demonio ha tomado, ¿no? Sí, pero me vale. ¿Madre? Isabela, vamos con mamá a ayudarle porque luego se queja de que nadie le ayuda. Ey, es que yo estoy jugando con el juguete. Ah, ¿qué? ¿Entonces que organice ella todo sola? Sí. Vamos saliendo a hacer un capítulo nuevo, Keeping Up con los de Nigris. Pochito, que ya es todo un niño grande. Vamos a ir a un parque que está bien padre, donde hay muchos perros. ¡Acaríciala! Y en ese parque vamos a platicar en familia de todo lo que queremos a futuro. Y este Bendy se va a quedar en la casa. ¡Pareces jugador de fútbol americano! Pero a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Nada! ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste? ¡Ey! ¿Qué le hiciste? Le hice una broma. Una broma incómoda, Marcela. ¿Qué pasó? Dime, tranquilo. Ay, no empieces, ahorita ya estaba llorando. Oye, no estaba llorando, no seas mentiroso. No estaba llorando, vámonos. ¿Por qué los cocoreas, Alfonso? Porque así soy. Naco, arrogante, payaso y horrible. Gracias. Son tus hijos. Cuando estés viejito te lo van a hacer y no te va a gustar. Ay, no hay pedo, voy a contratar seguridad. Ay, mi vida. Todos, no, va a tener 3 enfermeras y seguridad. A veces da señales de haberse vuelto loco. Yo tengo que ir al psicólogo gracias a eso. Y los niños también. No, mi amor, no te iba a dejar, no te preocupes, ya vamos. A ver, es que este es el pedo, mira. Es un mono. O sea, espérate, tiene un valor importante. Sí, claro. Es como si tuviera vida o qué. ¿Tiene claro, vida? Es como si yo agarro tu carro verde y te digo, ¿lo quieres? ¿Te gusta? Agárralo. ¿Lo quieres? Agárralo. ¿Te gusta? Mucha leche. Pues vámonos ya. Ya se me antojó un licuadito. Como salimos 2 horas tarde, pues 2 horas tarde andamos calientitos y andamos todos estresados de que puta, una hora ya. 2 horas no es cierto, Alfonso, voltea a ver tu reloj. Una hora después. Toñito no sabía que es uniceja. Aquí saldría. ¿A ti? Muchas gracias por prestarme tu vientre y crear estas cosas tan hermosas. ¿En serio qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Es que no lo sé, quiero una explicación.
que siempre me dice cuando nos peleamos, ¿qué? ¿Soy un vientre o qué? ¿Soy para ti una incubadora? Soy el colágeno con patas. En 2020, cuando yo estaba chavito, cuando yo era bebé, estábamos en una presa con lodo, ahí nos bañaban en una presa con lodo. Ellos se despiden solos con su carácter de locos. Ahorita ya traen aire lavado y la chingada, automático, aquí, integrado. Que le cambian los calzones solo con la máquina, véngase. Ay, traes a tu amigo. ¿Traes a tu amigo? ¿Es en serio que vas a traer a tu amigo? La neta. ¿Quieres disfrutar del parque viendo la naturaleza y los perros y todo? ¿O quieres traer a tu amigo a que te estorbe? La verdad. Es como una platiquita. ¿Y el que platica o no platica? Sí, vamos a hacer como un jueguito con estos monitos. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Te quieres llevar la pelota? No, quiero guardarla. Ah, ¿la quiere guardar la pelota? Sí, ¿para qué queremos la pelota? O si hay sacarte para jugar con la pelota, si quieres jugar con la pelota. Mi vida. La guardamos y la sacamos y todo, ¿no? Sí. Vete arriba de papá, tú, Isabela. ¿Por dónde hay rampas? Aquí está. ¡No se preocupen por mí! Imagínate que, como dice Isabela, imagínate que se me fuera la carriola así sola. Imagínate. 20 minutos después. ¡La carriola! Es que traigo mi mantel, tapete. Ay, me tengo que levantar así. ¿Se acuerdan cuando me levantaba embarazada? Pues ahora me tengo que levantar igual. ¿Dónde estará Alexa para que me ayude con mi Jamaica? Nada, que un bordecito y ¡pum! Todo el niño bañado en Jamaica. ¡Jamaica! Ay, no me traje los lentes, pochita. ¡No se preocupen por mí! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Cuidado, no corra porque se cae. Sin correr, no corra. Tampoco, se está prendiendo. Vamos a ver quién gana. ¡Ey! La primera vez que subes una montaña. Te dije que ibas a aprender rápido. Oye, ¿qué les dije que Bendy ya? ¿Dónde está Bendy? Vean, ¿dónde está Bendy? ¿Qué les dije? Que no servía de nada. Tienes un parque, obviamente agarras armas de vikingo, agarras armas de vikingo, agarras piedras de gladiador, todo, y vuelves a ir por la pelota. ¡Mira! ¡La pelota! ¡Ah! Isabela, déjale Puchito, va Puchito ahora. Sigue Puchito. ¡Tiempo! A ver quién llega más rápido. Llega más rápido, sin arma, porque no la puedes agarrar. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2. Muy bien. Qué bueno que no salió un. Sí, es el parque de los perros, es Rufino Tamayo. Yo crecí de niño en los parques y este parque está fresa. Pónganme atención, este parque está fresa. Ustedes se la han pasado toda la vida en pandemia encerrados y aparte con los aparatos, con las iPads. Eso es lo que no deben de hacer. Se te fue la pelota. Con cuidado, los dos con cuidado. Papá, tengo ganas de hacer pipí. Ve a hacer un árbol, allá en un árbol, a hacer un árbol, allá atrás. ¡Oye, sirve! ¡En este árbol! En ese, nada más que tiene espinas, es un mezquite. Es para allá, que tú orines, para allá, para que no te veas. Mira, hey, orina el árbol ese. Pero para allá, güey. No te pongas de frente a la cámara, para allá. Sí, ahí está, sí. Era al revés, pero sí, ahí. Dale, 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 échale. Hola, buenas tardes. Vine de pasadita. ¿Por qué me dijo Marcela? Aquí estamos. Sí, pues me vine de pasadita a darme la vuelta. A su nieto, Toño. Eres bruja. ¿Qué tantas cosas colgando? No, es pura para la mala vibra. ¿Qué traes? ¿Qué es eso? Ya eres brujería, otra vez. Eres cantante. Colores. Voy a hacer, en lugar de estar tatuada. ¿Qué es esto? Un ángel. ¿Un ángel? Un llamador de ángeles, ya basta. ¿Chocolate? ¿Qué es esto? No es chocolate, no lo abras. ¿Qué hay aquí adentro? Ah. Andas valiente. Ya le chupó el diablo. Cerra un metiche. Poquito, no, es que no sé qué es, veo una manzana nada más. Está bonito. Llamador de ángeles quedando herviendo yo. Ah, ¿y platillas con ángeles? Cuidado con las piedras con tu hermana, mira, a donde las avientas es donde tienes que estar libre. La pelota, Ponchito.
No sé por qué no los dejo. Traje de baño, pero 14-16 porque se me hizo que... se me hizo... 14-16. No, si le queda. Gigante. Si le queda. Está muy angosto todo. Le va a quedar chiquito este. Ven, Isabela. Te raspas, te va a salir sangre ahí con las piedras. No pasa nada. Así me raspaba yo cada 2 días. Y me curaba los 3 días. Así que, así es. Tienes que empezar a vivir la calle. Ahora vamos a retar a papá porque vaya la pelota. Sí. Papá, te tenemos un reto. Agarrarme la pelota en 10 minutos. 10 minutos, no, pues no, 10 minutos está bien fácil. No, en 2 segundos. No, en 10 segundos, 10 segundos. Tú los vas a contar. 10 horas. A menos, yo como 5 minutos. 2, 3. 1, 2. Andas valiendo. 9, 10. ¡Perdiste! No mames, contaste bien rápido. Ahora vas tú, ¿va? ¿Vas tú o no? Ya fuiste. Contaste bien rápido, me vi muy lento, me sentí muy lento. Te voy a dar otra oportunidad. Solo porque te quiero mucho. A ver, ¿ustedes qué opinan? Yo siento que lo hice bien rápido, pero me contó él rápido, ¿no? Ok, bueno, sigues tú. Pero la bola se tiene que caer sola, mira. Unos álamos, unos chopos. Ahora ando sembrando árboles. Me estoy convirtiendo en botánico. Solo tiran. Sigues, vas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Perdiste! ¡Perdiste! No alcanzaste, faltó. Cierto, ganó. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. No te agüites, ahora tú, a ver si gano. Ahora tú. Vente. No, es para que se enseñen a ser guerreros fuertes. No, que anden nada más. Que ganen todo. ¡Ay, qué madre! Porque en la vida real, cuando sales a la calle donde están los cacahuates, donde estábamos, donde vivíamos nosotros, pues era la ley del más fuerte. Entonces, ven, te tenías que hacer el fuerte. Si no, mira, ya se te desabrocharon los tenis. Tecnología. Por eso. Sigue tú. Bueno, los dejo. Voy a dejar esto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ey, no mames! Contaste así, así no es. Ándale, así es. Correr en el campo. ¿Dónde está Isabela? Oye, ¿a dónde vamos a poner el picnic? Vamos a dar la vuelta. Hay que caminar para. Mira, Harry. Acaríciala, bésala. Para la otra, a ver si latinas, brother. Tenemos una plática pendiente tú y yo, de tus amigos de la escuela. El Mateo dice que ya lo cortó. ¿Cómo vas a hablar como si fuera novio? Tiene 4 años. No andes hablando de como ¿no? si fueran tuvieran novios. Novio no les metas cosas en la cabeza. No. Es la única manera que sonría ella. Si le dices Mateo, sonríe. Le das un chocolate y también se ríe. No tengo dulces porque pues no puedo traerles dulces. Pues les voy a traer tamarindo con chile. El fin de semana los voy a ver. Bueno, vamos a ir a dar una vuelta. Tenemos otro bebé. ¿Tenemos otro bebé? A ver, mi bebé. Yo lo veo. No, yo. Ay, mi bebé. ¿Está mojado de aquí? Sí, porque la toallita húmeda. Ya no llore, mi bebé. ¿Qué no quiere, mi Toñito? Mira, vamos a enseñárselo a los abuelitos porque no lo ha visto. Mira. Preciosísimo. ¡Cállese, señora! Está enojada porque quiere comer. Todos comida, dicen que es este. Comida. Que es Alfonso de Nigris, pero pues no creo. ¡Tengo fe! Tiene mucha hambre, mi bebé. ¡Me aceleran todos! ¡Ya! ¡Dámelo! ¡Un beso! Está bien macizo ya, está bien macizo, está como tanquecito también, como Ponchito. Mira a tu abuelita, mira. Ay, qué hermoso. Ya levanta la cabecilla, mira la pelota.
Ya tiene dos meses, va a cumplir dos meses apenas. Ya, ya no llore, ya no llore. Yo le vamos a ver recomendar. A ver, dámelo. Ya más hizo el cuello. Ya más hizo el cuellito. Bueno, vámonos al picnic. El ginecólogo Alfonso. Pues los míos desde que nacieron tenían el cuello bien firme. Oye, ahorita tenemos que tener una plática importante tú y yo. También la... ¿Te lo regalo? De una cosa que Poncho no se acuerda, pero que yo sé que pasó. Una vez que nos robaron en la camioneta y que se robaron una alcancía con dinero, ¿no? Mía. Sí. Que la ahorré toda la vida. Siempre desde chiquito ahorraba los pesos y todo. No, pero no era eso, pues hasta era un... que sintió cuando se la robaron. ¿Qué, cómo se puso? Triste. No, pues no, nomás triste no lloró. No, era algo valioso para él. Pues, pero estaba la alcancía ahí y dijo, la voy a volver a llenar, pero... Siempre, pero es que ahorita él le quería quitar el muñeco a su hijo, que es valioso para su hijo, y no lo entendía. Decía, ¡ay, eso es muñeca! Te voy a decir, es tan valioso... Dime dónde está el pinche muñeco ahorita. Yo lo estoy cuidando como si fuera mi bebé. Te voy a decir, ¿qué pasó? Mira, que el niño, está, en la carrera. El niño vio el parque, vio piedras, vio ramas, vio todo, y dijo, el muñeco se va a la mierda. Y así es la vida. Miren el muñeco. El muñeco se fue al carajo. ¡Bendy! ¡Aquí está Bendy! ¿Qué onda con Bendy? ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Esas burracas se lo quieren llevar, Bendy. Es lo que quería que entendieras. Mira, mira, aquí al lado de este árbol, mira. Abraza el árbol para que veas qué se siente. Abrázalo. Buena vibra. Se siente la naturaleza. No digas mamá. Bueno. Ahí te va. Esto no es parte de la naturaleza. Entonces esto es nada más algo en tu mente que dices que lo quieres. No existe, o sea, no tiene vida. Y esto sí. ¿Qué prefieres? ¿Estar en la naturaleza, en el parque o jugando con esta cosa? Eso es a lo que voy. Eso era nada más lo que te quería decir. Es un pinche. Te lo llevaste al final, así que... ¿Pero por qué le dices a Ponchito que no vas a ir a sus festivales, Alfonso? Nada más. Eso me va a costar mucho dinero en la terapia cuando crezca. Oye, ¿quieres caminar en serio? Apiádate de mí, traigo doble, triple faja, Alfonso. Traigo doble brasier y la capa y al bebé cargando. Querían venir a un parking. No, estamos locos todos, güey. La neta no podemos salir porque estamos locos todos. Un parking de... Está bien padre, este parque es el mejor que puede haber, que existe en Monterrey, es el mejor. Hay perritos y todo. El calor como si fuera... Sí, bonito. Una perra. Chitsu. Salud. Bueno, fíjense qué raro, nos pusimos de acuerdo acá. Andamos iguales. Iguales de amarillito. La nuerita. La naturaleza. Más bebé. Sí, aquí es donde vienen todos los perros y todos los perros juntos de diferentes razas. Y se supone que la armonía de este parque nunca se pelean, pero ya se han muerto. ¿A poco? ¿Cómo que se han muerto? ¿Por qué por ahí? ¿Aldo, yo? ¿Estoy con el Aldo? ¡No, pues! Pero Aldo... Aquí puede ser, Libertad, corran, libertad, órale. Libertad. Las piedras y no se fijan cuando están chiquitos. Y descalabran. Miren, aquel árbol no es mentira. En aquel árbol, cuando yo era adolescente, tuve un novio que una vez ahí platiqué con él, cuando lo abandoné. ¿Un novio? Sí. Ah, ahí se reencontraron ahí. No, lo abandoné. Yo en aquella zanja que está allá, la que es por allá, ahí hice el amor con una de mis novias y resultó que estaba embarazada y le tuve que dar la partida el día siguiente y al final... Pues, ay, cállate, todo salió bien. ¿Cómo eres hablador? Es la verdad. Al final todo resultó bien. Celoso, los dos igual. Pero por mí, yo celoso, no estoy diciendo nada. Como ay, a mí me estoy diciendo... Como si fueran novios, todavía se pican. Pues ojalá. No tenemos relación. No, ni la toques porque no vas a tener otros dos. Ah, no, de hecho te tienes que operar antes de... Ah, claro, no, que se sí. Va a operar. Claro que se va a operar. No, tú ni te vayas a operar. ¡Por favor! ¡Eso se va a operar! ¡Matrimonio! No quiero dejar de ser virgen, No quiero dejar de ser virgen. ¿Tú qué? No, pobre, le va a doler mucho. Ay, mira, y a mí no me ha dolido tener a todos estos. A mí no me dolió y los tuve naturales. ¡Oh!
Cambio de pues tema a mí ya. Sí, porque me abrieron la panza. Ya como que ahora ya soy estéril ya. No eres estéril. De tanta chaqueta ya soy. De hormonas. Oye, ya. Quiero platicarles que los niños están muy felices y que están corriendo. Miran, ¡libertad! Isabela con una señora, quien se la acaba de conocer. Que la cuide. ¿Quieren una terapia para que vean cómo lleve yo mi matrimonio? No, gracias. Estoy tratando de cambiar la historia. Perdidos siguen juntos. O sea, de perdidos. Pero no revueltos. Pues sí, pero. Yo quiero revolverme contigo. Ya. Te alburié. O sea, ¿ya? No, todavía no, hasta que te operes. Yo pensé que ya, pero ya estás, ya tienes confianza en tu físico de que ya te pueden ver y no hay bronca. ¿Cómo? Yo de mi físico no tengo ninguna inseguridad. ¿No dijiste en el podcast? ¿Qué cosa? Que no querías que te viera desnuda. Hace 10 kilos, ahorita ya bajé de 15. Me faltan otros 10. Bueno, entonces ya. No, sí te tienes que operar porque yo ya no voy a tener más hijos. Vamos a ir a agarrar la fiesta. Porque yo ya no voy a tener más hijos, ¿eh? O sea, ya no hay manera. Ya no hay presupuesto, ya no hay manera. Mira, si no me operé y me casé a los 39 años y no tuve hijos, ¿tú crees que voy a cometer otro error? ¿Otro error? En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. O sea, otro error de tener un hijo que ya no quieres tener. Te haga yo la vasectomía ahorita mismo con las manos. ¿Qué entendiste? No sé qué entendió. Qué mala, ¿verdad? Qué mala, ¿no? Es como una... Ella está bien jovencita, se puede ligar fácil. Tienen que corregirse y obedecer a su esposo y no andar tanto en la calle. Del ombligo. A mí ya me sacaron a todos los chamacos, que se lo corte. Que se ligue porque no se va a casar con otro y va a tener hijos. ¿Es la idea? Pues sí. Y ella no debe tener porque lo va a ser bien viejito. Pues el de la lana soy yo, entonces yo soy el que tengo. Pero puede que, tener... que me case con Elon Musk. Tú no vayas a operarte, por favor. Para tener más. Hago muy bonitos hijos, ¿no, mamá? Aquí, matrimonio, focus, concéntrate. Que ya no ponen lonche. Pero si sí quieren que les den el gasto completo, ¿verdad? A ver, no se te vaya a salir nada, ¿no? No se me ve nada, hombre. Quiero que te no muy preocupado. No, pues no vaya a ser, imagínate que empiecen a sacar del pezón en todas partes, como muchas. ¿Sería famosa? ¿De qué le sirve chingarle tanto si nomás con una chichita? ¡Ay, famosa! Pues famosa. Muchas influencers que se sacan una teta y. Famosa. Deja que me ponga pompis, famosa. Uno que sí se opera. Ah, sí. No te creas, la neta quiero que te operes. Así son, pero la bueno. La neta quiero que te operes. Yo no puedo buscar. No creo que lo puedas mandar. ¿Qué cosa? El operar. A él, no. No me voy a operar y ya. Para que lo graben. No me voy a operar. Habías dicho que sí. Quiero seguir mejorando los pies. La raza humana está de la chingada. A ver, si estás hablando en serio, evidentemente te estás refiriendo a que vas a seguir mejorando la raza porque vas a tener más hijos. Tú acabas de decirle que a lo mejor te vas con otro. No, yo estoy hablando en serio. O sea, porque tú quieres tener más hijos. ¿Eh? Porque quieres tener más. No, porque si llegamos a tener algo que caiga ahorita un rayo y fallezcas, pues ya no va a querer tener hijos, pero no sé. Seguir siendo fértil. Acuérdate que tengo hijos. ¿Qué? Con genes caucásicos, nórdicos, con partes nobles. Cállate la boca ya. Este ya se corrientó mucho. Rápido porque ya me voy. No me importa, hay que ser positivos, cosas bonitas, felicidad. Ver, bueno, dime dos cosas bonitas tú a mí, yo te digo dos cosas bonitas. Te amo mucho, me encantas, estás guapísimo. Aunque seas mi hijo, no me importa, es la verdad. Están súper guapos mis hijos, bien conservados, que se cuidan y somos agencia. Somos agencia. Ay, estaban del 6 para el 8 los dos. Claro, tú te tienes que ver y decir, soy la mejor del mundo, si no, te empinas. Imaginémonos cosas chingonas, carajo, imagínate. Perjudicas a este bastante. Lo voy a perjudicar. Estás siguiendo mis cursos, ¿verdad? Si haces cuenta que estás diciendo lo mismo que yo, me ves en las historias y dices todo lo que yo digo. Las señoras están motivadas por mí. Pero todas. Está todo, bien. Todas se arreglan. Todo lo que yo digo. Aldito, tú. Y ellas dicen, pues me quiero ver como sí, ella. Pero diles que tú no hiciste nada en toda la vida, o sea, de tomar y de fumar y eso. Y ya les dije, no fumo ni nada. Nada más el único hombre y quedó estéril a los 47. A los 47. Yo, el 57. ¿Tú por qué? ¿Te operaste? Yo no sabía. No, ya se acabó todo porque le dio la embolia. Que ya no tienen relaciones íntimas desde que tenía 47 años. Sí, le dio la embolia. Me queda un año. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Es que le dio la embolia y ya no puede. Yo voy a tener hasta los 60. No, mira,
interesada como usted. No, yo sé que no te interesa, pero pues, para, de repente se antoja. Bueno, yo no se me antojó antes y ahorita pues me... Está muy guapa, Marcela. Mira qué bonita se puso con el embarazo. Siempre he estado. Pero no, de repente sí. Pero te... buenísimo, ¿eh? Me hiciste el fuchi mucho tiempo. Ay, sí. No te acuerdas. Déjate recuerdo. Ay, sí, que embarazada, que no se me antoja. No te acuerdas. No te acuerdas. Dices, vamos, ¿qué? A ver, vamos con las imágenes. Bueno, hombre, yo ni tengo ganas. O sea, me parecía su papá, porque su papá también cuando yo tenía un bebé y estaba media gorda. No, no, ay, qué horror. Hasta que adelgaste. Y mira. Desgraciado. Y mira. Un tremendo. Y mira. Eres idéntico que tu papá. Me hizo un bullying tremendo. Yo no te toco. Pero me estaba amando y ahorita ya me está empinando. Es que tengo un talento especial para... Escogiste a... Estoy dando cuenta que soy igual que mi papá y estoy repitiendo los mismos patrones. Gracias, Dios, gracias. Los niños van a ser unos chingones porque estoy repitiendo los patrones. Pero puede que chingones, pero traumados. Está bien fregón. Por andar de alcohólico se quedó ahí turulecto. Y pues, papá. Pues bastante. El que le dio la vuelta a todo. Mi papá. Ahora entiendo todo. Él es. Era bien malo. Ay, Jesucristo. Era malo. Maléfico. Ya, por favor. ¿Quiere parecer a su papá? Ya se parece. Desgraciadamente. Yo ya creo sé. Que Aldo no es tan malo así como... Es que dependiendo, ¿verdad? De la personalidad. Toño, qué esperanzas, Toño. Mira, ahí le llegaron y pedir amor al señor a todo el mundo. Era amor, amor. Pacífico. Muy cariñoso. Este es el único que es frío. Él es bien frío. O sea... Toño súper cariñoso. Cuéntame, ¿qué le pasó de chiquito? ¿Qué le hicieron o por qué es así? Pues su papá lo castigaba bastante y él obedecía, lo encerró 3 meses porque reprobó matemáticas. De lo peor en la prepa. Y lo encerró 3 meses y él obediente encerrado en el cuarto. Lo ponía a trapear y todo obedecía. Y en cambio casi igual los otros dos. Y nunca le hicieron caso y se salían por la ventana, iban al club, se regresaban y llegaban. ¿Nadie salió? Nada más Poncho no salía, todos se iban a divertir. Ay, con razón, ahora no le puedo ni marcar por teléfono. Pero este Poncho está pobrecito, yo no sé cómo no, yo le decía salte, y se ponía a grabar canciones así encerrado, no puede ser, fue horrible. Le decía que lo odiaba porque se parecía a mí, le decía, ¿todavía lo ama? Lo ama mucho a su papá. Qué raro. Pero también ustedes los tenían. Ah, bueno, Marcelo los tiene así como... No sabemos de dónde, ¿o qué? Los tenían verdes. Pero van a quedar como los de Marcela. Ah, no puedo. Para acá, mi amor. O sea, te van a cambiar y se van a quedar igual. Quiero que me cuenten la verdad. ¿Quién es tu mejor amigo en la escuela, tú, Isabela? Mateo. ¿Mateo? Mateo no le cae bien a papá. Yo te recibo que mejor a Mendy. A Benny, Hansel, a Mateo. Benny sí me cae tan bien. Mi papá, cuando se enoja, puede que destruya a Benny y a Mateo y a Michelle. Pero Michelle es niña. ¡Michelle! Oh, es cierto, la niña sí se le pega. Vamos a ver piedras, Isabela. Necesitamos una plática de enanos. Mira, hermano, lo que me hizo, ve. Oye, Isabela, ¿cuál es tu comida favorita? Espagueti. ¿A tuya, Ponchito? Hamburguesas, pizza, papitas fritas. ¿Esta es la hamburguesa de mamá? Pero mamá no hace hamburguesas. ¿Qué piensas de papá que era el tuyo, Mateo y a Berni? Pues no creo que nos vaya a destruir. ¡Tu silencio! Isabela, ya no estás triste porque tu novio te abandonó. No quieres hablar. No quieres hablar, ni se te ocurra mandarle WhatsApp desde tu celular que es, está viejito y ya está roto toda la pantalla. Lo mandaron en WhatsApp. Tú estás para que te rueguen, no para que tú ruegues. ¡Espérate, Isabela, no te vayas! ¿Cómo que estás triste, Isabela, porque tu novio te dejó o qué? ¿De qué hablan? Si eso no existe. No hay que fomentarles a los niños que crean que pueden tener novios tan corta edad porque se hacen precoces, como dice mamá. Entonces,
A ver, ¿qué estaba platicando tu hermana? Quiero saber de ustedes. ¿Qué hay en su doble vida? ¿Qué hay en su otra vida? A ver, avance todos. ¡Pues novios! Me están invadiendo el espacio. ¿Qué? ¡Novias! Quítense. ¿Cómo que novias? No estás en nada. A ver, ven, dime. ¿Cuántos años tiene? 69, en agosto ya. Está súper bien, es que te puedas levantar ahí después de estar media hora sentado. Yo no me puedo levantar ya, no te hago para luchar. Bueno, muchas gracias. Bueno, a ver, hoy. El fin voy. Yo voy a estar en Chihuahua. Te hablo, sí. Ah, voy a Chihuahua. Ya sé, y pero pues voy con mi nuera, la amo. La voy con que, ella. La única que te queda. Me sordeaste el fin pasado. La única sí, que te sordeé. Queda. Y me porque, ¿qué me pasó? No me guardé. Algo. La única que te queda, espero que la cuides. Me iba a ir con y ella. No le vayas a hacer daño me para que semana, pero sigas no sé qué me habló. Que yo no destruyo nada, ellos se destruyen solos con su carácter de locos. Enseñarles todo, dónde están los hormigueros, cómo son. Hay dos hormigueros ahí al lado. Ahí abajo, vénganse. Vénganse, a ver quién gana abajo. ¿Quién gana? Una, dos. Es un resbaladero. Un resbaladero natural de Zacate. Otra vez, vamos. Oye, a ver, pero las pompitas no te están ensuciando mucho. No, anda, vámonos. Sí, la tienes que quitar. No te vayas a romper el pantalón. Mira. ¡Ay! ¿Qué onda? ¡Ay! ¡Ya lo hace bien rápido! ¿Otra? Sí. Otra. ¡Por siempre! Háganlas que hasta que se les revienten las pompillas. A ver. El camarón no se cae. ¿Lentejas? ¿No subió Ponchito? ¿Lo viste ver la primero o qué? ¿Platica de hermano? ¡Ayúdame, Isabela! No puede, Pochito, no puede, Pochito. No tiene la fuerza del chico. No va a agarrar, no va a agarrar. ¡Ay, Isabela! Que gracias por existir. No saben lo feliz que estoy con estos bebés, con esta familia. Miren qué hermoso, qué bonito. Miren qué hermoso. Y Marcela, pues muchas gracias por todo. Cuando mucho. Ya va a haber un momento en que regresemos a la actividad. No te desesperes. Un matrimonio no solo se. No te preocupes por eso. Vamos a. Me metió algo en el ojo. Jugar contigo ya. Yo quiero jugar contigo. Bueno, vaya, hasta la próxima semana. Ya, correr. Gracias, una disculpa. Soy tu papá y tú eres mi bebé. Y ya quiero jugar contigo y que salgas conmigo a correr. Pídele algo, Diosito. ¿Qué es lo que quieres que tuvieras? Pídele algo que tú quieras. Ah, ese es muy bueno. Espero que mi papá siempre sea feliz y que no me regañe. Pídele algo a Diosito, Isabela. Diosito. Quiero que me caiga muchos juguetes de Barbie. Diosito, quiero que Mateo ya no sea novio de Isabela. Oye, Diosito, quiero que mi papá y mi mamá siempre sonrían porque siempre se pelean y siempre jueguen conmigo PlayStation y me compren todo. Aunque mi papá se peleen, quiero que le compre muchas cosas. Gracias por mandarme el papá más don chingón del mundo. Y que tiene mente de tiburón. ¡Ay, no! ¡Que mi mamá duerma!